Hola, hola. Pues miren, ¿a quién les presento aquí? Aquí está Maja. Ay, está algo greñuda Maja porque estamos en cuarentena. Pues hoy voy a bañar yo a Maja. Ya le he bañado algunas veces, entonces no está tan grave, ¿verdad, Maja? Además está haciendo mucho calor, ¿verdad, Maja? Entonces queremos compartir con ustedes este baño para que vean algunas técnicas de cómo bañar a tu perro en la pileta y que no se bañe con agua tan helada. Pobrecito. La voltea. Maja, ¿confiesa? ¿Sí? Qué bonito es mi por. Entonces, Maja, vamos a probar el agua, que esté buena, majita. Entonces, vamos a... ¿Cómo te gusta, Maja, en regadera? ¿Así? Muy bien, Maja. A ver, déjenme tapar esto de aquí. Ahora sí. Y vamos a... ¡Ay, qué gusto, Maja! A regresar a Maja, y además ha hecho mucho calor, ¿verdad, Maja? Ha hecho mucho calor, ¿verdad, Maja? Ay, qué rico está el agua, Maja. Está favor el agua, ¿verdad, Maja? Ya que le dimos una buena remojada a Maja, vamos a cerrarle aquí un momentito que no se gaste el agua. Y vamos a echarle un poquito de shampoo. Ahí está, Maja. ¿Cómo voy? Ahí vamos, Maja. Ay, la pobre mosquita. Tuvo todos los síntomas del embarazo conmigo, ¿verdad, Maja? ¿Que me ayudaste en eso, Maja? Sí, Maja. Tú tuviste todos los síntomas del embarazo, esa majita. Ay, te falta uno para acá, Maja. Ahí está buena, Maja. Está buena. Porque te faltó, Maja, mojarte aquí abajo. Les digo que ya perdí la práctica de bañar a Maja. Vamos así. Estaban mojadas las patas, Maja, así como tengamos una mola de patas, mi amor. Así como, ay, está rica el agua, ¿verdad? Está bueno el agua. Eso, aquí abajo. Maja. Eso, ay. ¡Qué rico! ¡Baño, Maja! ¡Qué rico! ¡Eso, Maja! ¡Ay! ¡Ay, qué rico! No sé si le estoy dando un baño a Maja o me estoy dando un masaje en los pies. ¡Ay, qué bonito, lo Maja! Como que no le hizo gracia a Maja. Este sí es un masaje para ti, Maja. ¡Ay! ¿Quién le gustaría un masajito así con los pies, Maja? ¿Quién le gustaría un mensajito así? Ay, Maja, eso, muy bien, la pata de Maja. No tengas miedo, Maja, está bueno el agua, está bueno. Eso, vamos a mojarte un poquito. No hay que mojarle la cabecita a los perros porque como que se agobian al principio. Vamos a echarle un poquito de shampoo en las patitas. Entonces ya se lo mojamos. Pero de entrada, Maja, ya tengo aquí el jaboncito de las patitas. Y ese bien, Maja. Eso. Ay, qué bonita la Maja. Patas traseras. Otra pata trasera. Y ahora sí, Majita, ha llegado el momento de mojar la cabeza. La mojada oficial, ¿verdad, Maja? Sí, un poquito jabón en la cabeza, Maja. Poquito, muy poquito jabón. Eso. Ay, qué bonito. Ay, qué bonita la Maja. Hay que cuidar que no le caiga jaboncito en los ojos a Maja, ¿verdad, Maja? Oh, encima contratan una estética de perro. Lo lavo con las patas, pero quedan bien bañados.
Ya secamos a Maja y ahora estamos en el peina. No, pero yo no peino a Maja. Maja tiene una peinadora. Que estoy aquí. Bueno, es así, esa peinada no me la perdona. Un chiquito, mucho pis. Bueno, a ver, peina tu Majita. Mira, le tenemos que peinar acá. Con mucho cuidado. Ay. Con mucho cuidado. Ay, tienes pelo enredado. Pobrecita, ya tenía el pelo muy largo, Maja, ¿verdad, mi amor? Sí, muchísimo. ¿No crees que poquito, amiguitos? ¡Uy, qué bonita! ¡Mira, es que le hice! Es que mira, le hice así. Está muy suave. Y mira cómo le quedó. Mira cómo quedó. ¿Cómo quedó, Maja? Maja. Bonita. ¿Cómo quedó, Maja? ¿Quién está ahí, Maja? ¿Iris? ¿Qué tal? ¡Baño perfecto! ¡Yay! ¡Yay! ¡Aquí estoy! Oye, mi amor, pero tapas a Maja. ¡Aquí está! Y después del baño, un sueñito, ¿verdad, Maja? Sí, un sueñito. ¿Y después? Que se duerma, Maja. Pero ahora yo sé quién le toca bañarte. No. Sí. Pero espera. Tú eres una guerrera, ándale, vamos. Tú eres una guerrera.